y con el apoyo incondicional durante todo este tiempo de nuestra presidenta Debra Castillo, aquí presente, que sin su apoyo no hubiera sido posible, porque implicó tocar muchas puertas para conseguir apoyo para que los compañeros y las compañeras pudieran estar aquí con nosotros. Y esperamos que esta primera iniciativa en ese sentido marque un giro a la apertura a otros saberes, a otras formas de conocimiento, a otras estrategias textuales que muchas veces están fuera de las maneras más hegemónicas de producir conocimiento y de los centros de conocimiento. Entonces, sin más, quiero empezar este diálogo con nuestros invitados especiales. Vamos a empezar con la presentación de Gladys Tzutzul. Gladys, quien es ya muy conocida para muchos de nosotros, ella viene candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Puebla en México y tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es una artista visual, ha explorado distintas estrategias textuales, promoviendo la formación de un colectivo de fotógrafas indígenas que se llama Con Voz Propia. Y es una de las pocas intelectuales latinoamericanas que se ha especializado en el estudio de las formas comunitarias de democracia indígena y han enfocándose en la formación de este sentido de lo común que ha venido a cuestionar las perspectivas liberales de derechos. Ella es también parte de la comunidad de estudios mayas en Guatemala, que se ha propuesto el reto de reescribir la historia de los pueblos mayas desde una perspectiva de descolonizar esta representación del pasado. Y Gladys, como muchos de los compañeros intelectuales que vinieron ahora a este congreso, es también una intelectual pública. Es decir, que ha tenido una incidencia muy importante en el debate político público en México, en especial en torno al juicio de genocidio contra Ríos Montt. Yo creo que este ejemplo de un conocimiento que va más allá de escribir libros que se quedan en las bibliotecas, sino buscar que nuestro conocimiento tenga alguna incidencia social, una incidencia para la transformación y el acceso a la justicia, está muy bien representado por estos dos intelectuales públicos, por el doctor Guaventura, quien presentaré posteriormente, y por Gladys. Y la dinámica será que primero presentará Gladys, después el doctor Guaventura presentará un poco respondiendo a la presentación de Gladys, y luego tendremos un espacio más de diálogo entre los dos y entre ellos y el público. Por cuestiones de sonido me pidieron que ya no vamos a poder hacer la mesa ya sentado, sino que les pediría que pasen acá, Gladys. Perdón, no se puede mover el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la participación y la oportunidad a participar en la producción de un diálogo de esta naturaleza. Y antes de comenzar a presentar los puntos en los cuales yo quiero debatir el día de hoy, quiero decir que mañana 29 de los compañeros Francisco Juan, Arturo Pablo y Adalberto Villatoro van a tener una audiencia. Ellos han sido criminalizados, ellos están defendiendo su territorio contra la imposición de una hidroeléctrica en Santa Cruz Varillas en Guatemala, y ya tienen más de un año de estar presos y mañana van a tener una audiencia. También don Rigoberto Juárez, un gran compañero, y don Domingo Baltazar, desde el 24 de marzo están presos. Ellos están en una iniciativa de formular una voz comunitaria y una voz pública en una radio comunitaria denominada Jolón Conop, que fue cerrada en enero, y ellos establecieron un proceso de lucha que viene de más anterior, con más anterioridad, pero que logró captar una gran cantidad de interés internacional y nacional ahora que están por reinstaurar la radio comunitaria. Ellos han estado estableciendo una serie de contactos en Guatemala y en otros países,
Y el 24 de marzo fueron aprehendidos por varios delitos. Entre ellos se cuenta el de secuestro, porque habían tapado algunas carreteras y eso está codificado en este momento en el derecho guatemalteco como secuestro. Entonces creo que... Ah, también quiero decir que hace 3 días en la comunidad La Puya, muy cerca de la ciudad de Guatemala, ingresaron los miembros de la policía a querer reinstalar de nuevo la mina El Tambor. Ellos han resistido por más de 4 años y hoy día estos tres compañeros, estas tres luchas de todos estos compañeros, pues han servido para alimentar gran parte de los debates políticos que hoy día tenemos las sociedades indígenas, y es finalmente contra lo cual tenemos que luchar. Bueno, una vez dicho eso, quiero comenzar, bueno, voy a leer un rato y voy a conversar otro rato, finalmente, de eso se trata aquí, ¿no? Agradezco participar en la producción de este diálogo, pero creo que es preciso instalar la discusión de que esto se pueda convertir en un riesgo o un espectáculo. Puede convertirse en un espectáculo de ver cómo una mujer indígena venido de un lugar casi esencial viene y cuenta su lugar. Y creo que ese riesgo lo corremos tanto el compañero Boaventura como yo. Y creo que es algo que se tiene que instalar porque es un gesto que es muy recurrente en la academia. Bueno, agradezco participar en la producción de este diálogo con el compañero Boaventura. Celebro estos intentos de fracturar el orden simbólico de cómo opera la academia. Aunque, bueno, corremos estos riesgos que ya los dije, de cómo será leído un evento con la presencia de dos personajes como este, como el de Boaventura y el mío. Yo quisiera hacer una pregunta, y esa es, ¿qué tanto mi presencia aquí cubre verdaderamente las ausencias? ¿O qué tanto no solo la presencia mía, sino de estos 50 compañeros, que hay que celebrarlo y que hay que empujarlo? Pero creo que hay que entonces comenzar a discutir los términos de inclusión y los términos de exclusión que se plantea la academia en sí misma. Corremos otro riesgo, y es que quizás, no todos, pero algunos cuantos, esperen encontrar en nuestras palabras una especie de esencia de intelectuales que van a decir la verdad. Espero que no produzcamos ese efecto, porque tenemos una serie de preguntas que es preciso que respondamos todos en conjunto. Bueno, quiero organizar mi presentación en tres partes. El primero es decir que la academia en sí misma, como lo vemos las sociedades indígenas, o al menos de la que yo me considero parte, establece un saber experto que jerarquiza, oculta y niega lo indígena. Y esto se expresa a partir de lo siguiente. Primero, reduce lo indígena al folclore, a pura cultura, como si fuera posible pensarnos fuera de la historia. Y entonces impone una serie de interpretaciones sobre lo que es lo indígena y también impone una serie de rutas de liberación. También lo que niega y oculta la academia es que siempre se nos presenta como carentes, como sufrientes o como dominados. Otra de las jerarquías y negaciones que produce esta academia, en la cual todos habitamos, yo misma, que los complejos y las polimorfas formas políticas de gestión de la riqueza comunal, de la riqueza de la vida, puede ser pensado únicamente como uso y costumbre. También, que se sigue pensando desde una clave de transformación a partir de la tradición y la modernidad. Se piensa que la única vía de transformación, o por lo menos es la hegemónica, sea pensada a partir de esta clave, la tradición y la modernidad. En suma, muchos de nosotros conocemos únicamente sobre la historia de la dominación, pero no sobre las variadas y plurales respuestas y estrategias de resistencia que las sociedades indígenas a lo largo de más de 500 años han creado, producido e ideado. Como dice la intelectual Nina Pacari, las sociedades indígenas han comprendido las formas de dominación colonial y republicana y no solo se acomodaron a la dominación, siempre confrontaron y encontraron una manera para resistir. Bueno, creo que si este es el piso para pensar a las sociedades indígenas, porque creo que es preciso que instauremos un piso, no el único, no el mejor, pero otro piso para pensar a las sociedades indígenas, es preciso que recurramos a una episteme indígena, que es una episteme estratégica, que emana desde las luchas,
y desde las memorias de las luchas y también desde el disfrute de las fiestas indígenas, las fiestas comunales. También que habría que explorar la posibilidad, y en eso a eso me dedico yo en la tesis que estoy acabando, que las luchas indígenas habría que pensarla a partir de dos claves: la lucha por la soberanía de la tierra y el autogobierno. Si hay una clave que nos pueda explicar la prolongada lucha indígena que hoy día la conocemos como tal, es porque esta se ha movido en torno al territorio y al autogobierno. ¿Qué significa aludir a la tierra y al autogobierno? Necesito un poco de hoja. Si vamos a pensar a las sociedades indígenas a partir de la clave de tierra y autogobierno, significa pensar lo político como trama y no únicamente en su formato individual. Es decir, pensar a las sociedades indígenas entramadas, hombres y mujeres, que se producen en trama, que se producen colectivamente, que no se producen individualmente. Significaría también pensar tierra y autogobierno que el núcleo de esta relación es comunal y que lo comunal no es una cosa, no es algo dado, no es una esencia, no es ahistórico. Es sobre todo una serie de relaciones sociales que producen riqueza concreta, y estoy entendiendo por riqueza concreta el agua, la tierra, los bosques, los caminos, todos los medios concretos que necesitamos para organizar nuestra vida cotidiana. Es eso que llama Silvia Rivera Cusicanqui como estas estrategias abigarradas históricamente para organizarnos la vida cotidiana, la vida comunitaria. Ahora, estas formas comunales de gobierno, estos sistemas de gobierno que están peleando permanentemente por su soberanía territorial y su soberanía de gobierno, tiene formas concretas, y esa es el trabajo, la forma social del trabajo, o como se llama en mi pueblo, cachicol. En México se denomina tequio, en algunas sociedades de los Andes lo he escuchado que se llama minga, pero esa forma política de relación para poder producir la riqueza concreta. No sé en Portugal cómo se le llamará a ese proceso de trabajo social concreto que hace que los seres humanos, hombres y mujeres, niños, ancianos, trabajemos todos colectivamente para producir el común. Porque no hay cosas, no es que sean recursos naturales, no son montañas, no son ríos, no son fuentes de agua, son relaciones sociales que permanentemente con este trabajo concreto los están produciendo. Entonces, hace 5 meses estuve yo viviendo en el Ecuador y estuve entrevistándome con algunos intelectuales y dirigentes políticos amazónicos. Y hablábamos de esta forma del trabajo social concreto que tenemos en las sociedades. Y el compañero Severino Charupí, se llama, un joven intelectual dirigente de tierras y territorio de la CONAIE, me decía, es que las sociedades indígenas tenemos riqueza, tenemos agua, podemos hacer nuestro camino, generar los medios para la comida, tenemos nuestras fiestas. Lo que no tenemos es el papel moneda. Pero eso no significa de ninguna manera que sea pobreza, porque riqueza siempre hemos tenido. Pero quiero hacer énfasis que este proceso de riqueza concreta está sostenido en un proceso de trabajo, un proceso de fuerza de trabajo que realizan hombres, mujeres, niños y ancianos. Otra de las partes fundamentales para pensar estas luchas indígenas que se han sostenido a lo largo del tiempo es la producción de la decisión. La producción de decisión en el formato asambleario. Y uno podría preguntarse, ¿qué es lo que se decide? Se decide nada más y nada menos que el uso de la riqueza concreta. Si todos trabajamos para producir la riqueza concreta, entonces el uso, y podríamos agregar otro término, el excedente de ese uso, se tiene que decidir qué hacer. Y se decide en este formato asambleario. Entonces hay una serie de mecanismos autónomos, a veces un poco maleados, como pasa en todo el mundo, o sea, este no es un mundo perfecto, pero que al final de cuentas lo que tiene en juego es la decisión sobre la riqueza concreta.
hago un paréntesis, si es que vamos a pensar las luchas políticas indígenas por tierra y autogobierno fundamentados en estos tres primeros, estos dos factores que he nombrado, el trabajo concreto o el cashcol en mi pueblo y la producción de decisión vía la asamblea, podríamos entender muy bien entonces que las luchas abiertas contemporáneamente de las sociedades indígenas que denominan lucha por defensa territorial, lo que están defendiendo es la riqueza concreta. Y por eso vemos mujeres, hombres, niños que toman las calles, toman las plazas, se apuestan frente a las maquinarias de las minas o de las hidroeléctricas, porque lo que están defendiendo es el medio concreto de vida. Y entonces, esta variable de tierra y autogobierno me parece a mí que sirve para sacar del lugar de los usos y costumbres, del folclorismo y también de la clave multicultural que ha pensado el problema indígena y prescribe una solución a partir de cierto reconocimiento estatal o inclusión estatal, que creo que también es un camino que hay que explorar, pero que hay que explorar desde esta lógica de defensa de tierra y autogobierno. Luego, un tercer capítulo que me gustaría dejar planteado con lo que yo estoy pensando al respecto de los sistemas de gobierno comunal es el nudo problemático que aparece cuando en sociedades, en algunas sociedades como las mesoamericanas, la tierra comunal, porque estamos hablando de un espacio concreto con tierra comunal, se establece y se entrelaza a partir de relaciones de parentesco. Y esas relaciones de parentesco tienen una doble dimensión. Una dimensión que establece que son apellidos patrilineales los que van a hacer uso de la tierra, van a tener la propiedad y el uso de la tierra. Y ahí hay un nudo problemático. Pero al mismo tiempo, esta dinámica de las alianzas de parentesco sirve como sello blindador, porque si no son las alianzas de parentesco, es la propiedad privada o la propiedad nacional. Y es contra eso que hay que luchar. En ese sentido, si pensamos, vuelvo de nuevo, a las sociedades indígenas que están luchando por tierra y autogobierno, que producen una estrategia de trabajo que se actualiza todos los años, que permanentemente hay un proceso de producción de decisión, no es únicamente de participación, sino se decide, pero para decidir hay que tener una serie de elementos, de información, de tal manera que la información es producida, y que por el otro lado están jugando estas formas barrocas de las alianzas de parentesco que a veces sirven, que a veces retuercen, pero que finalmente detienen que el Estado o la propiedad privada ingrese. En ese sentido, creo yo que lo que está en juego en la riqueza concreta que producen los sistemas de gobierno que deciden soberanamente y que están permanentemente defendiendo su territorio es una dinámica del uso. No estamos hablando en sí mismo de una dinámica de la propiedad y que los sistemas de gobierno se fundan en la propiedad. Se fundan también en el uso y en diversas, plurales, contradictorias, amorfas formas de establecer el uso. Entonces creo que con estos elementos podemos pensar a lo indígena, no universalmente, yo creo que esto tiene variaciones en varios lugares, pero si sirve nada más como clave interpretativa, es posible que podamos compartir una visión mucho más amplia, mucho más crítica y mucho más contradictoria de lo que ha sido la política indígena. Creo que lo que se juega aquí, por lo que he mostrado, una serie de estrategias, el trabajo central, la producción de la decisión, el conocimiento de la ley, porque en algún momento se reivindica las alianzas de parentesco como propiedad comunal y en algún momento se dice que esto, que bueno, que la ley es ley colonial y que entonces no la vamos a reconocer. Creo que en ese piso de movilidad política podemos decir clara y estratégicamente que no estamos hablando ni únicamente de lucha cultural y que tampoco esta lucha cultural lo hacen sistemas con usos y costumbres. Es una política indígena que se juega la producción de la riqueza, una riqueza que está compartiendo con todas y con todos, y que no es únicamente circunscrito a un espacio indígena, sino que está produciendo para la otra sociedad, para las sociedades urbanas. Entonces, me parece que esta podría ser una clave para poder pensar la historia, podría ser también una clave para poder pensar hoy día nuestras luchas contemporáneas,
Y creo que esto es lo que está excluido y negado en la academia. Entonces yo quería hablar desde este lugar, presentar qué es lo que me parece a mí que está negado, que está excluido y que creo que hay que explorarlo, no como objeto de especialización, sino para comprender qué pasa y qué nos pasa, a nosotros en las luchas y cómo podemos ingeniar, pensar o imaginar una manera mucho más abarcativa de que todas y todos podamos vivir en un mundo que no se acabe. Tenemos que garantizar la transmisión de la generación. Hoy día, en la mañana, estuve en un foro muy interesante. Llegué corriendo porque aparte nos dejaron parados en el aeropuerto. Y estuve con la compañera Toribia Lero Quispe y Yamila Gutiérrez Callisuyo. Estas dos compañeras que provienen de Bolivia participamos en un foro sobre las estrategias políticas de las mujeres indígenas y las luchas territoriales y las luchas sindicales y las luchas por el ingreso al mundo político. Fue un foro extraordinario, a mí me alimentó muchísimo. Pero la compañera Toribia, ella estableció una serie de problemáticas al interior de las sociedades indígenas y también al exterior de las sociedades indígenas. Y ella culminó diciendo que si esos son los problemas, así no se puede construir sociedades. La compañera hizo énfasis diciendo, con este tipo de problemáticas, con este tipo de racismo, con este tipo de jerarquías, no es posible que construyamos otra sociedad. Y creo que ese es un compromiso que a todas y a todos los que estamos aquí nos atañe y somos responsables. Pues muchas gracias. Y bueno, comenzamos el diálogo. Bueno, es con la estructura de esto, esta es una primera provocación y bueno, ahora tendremos al doctor Boaventura de Sousa un poco contestando a esta provocación y yo creo que algo que es muy importante, pensando en lo primero que dijo Gladys sobre, bueno, ¿quiénes son los que lograron venir 50 compañeros, pero quiénes son los excluidos? Yo creo que esa pregunta va más allá de Laza, yo creo que es una pregunta que cuestiona mucho toda la estructura institucional y qué es lo que cuenta como saberes o no. El mismo hecho, varios compañeros nos habían comentado que cuándo Laza se va a ir a las universidades y se va a salir de los hoteles, y bueno, cuándo se va a salir. Yo creo que en muchos casos estamos yendo más allá, cuando también los académicos vamos a salir de las universidades y vamos a ir más allá de las paredes. Bueno, le damos la palabra al doctor Boaventura de Sousa, quien es profesor de Sociología de la Universidad de Coimbra en Portugal y también es profesor distinguido en la Universidad de Wisconsin en Madison. No me quiero alargar tanto en su currículum, pero bueno, sabemos que es también un intelectual público que ha tenido una incidencia muy fuerte en el Foro Social Mundial, que ha promovido también la formación de la Universidad de los Movimientos Sociales, que tiene como objetivo precisamente el crear un vínculo entre la academia y los movimientos sociales y que los conocimientos tengan alguna incidencia y alguna contribución a la transformación de la sociedad. Y también coordina actualmente el proyecto ALICE, Leading Europe to a New Way of Sharing the World Experience, que es un proyecto que está tratando de cuestionar el eurocentrismo que ha prevalecido en la academia y más allá de la academia, y tratar de provincializar el conocimiento europeo y verlo como un conocimiento local que ha sido efectivamente globalizado. Entonces, bueno, le damos la palabra a nuestro colega y amigo, compañero Boaventura. Buenas tardes a todos. Yo estoy aquí porque no me gustan las tareas fáciles. Y estoy aquí porque en este diálogo con Gladys, nosotros somos dos personas que podemos discutir, hablar la misma lengua, no es mi lengua, pero intento de hablarla, pero obviamente cargamos historias, cargamos responsabilidades colectivas, si queremos. Somos contemporáneos
pero somos contemporáneos de diferentes historias, de diferentes trayectorias. Y eso lo hace muy difícil y es un reto para todos nosotros, sobre todo cuando en un mundo cada vez más injusto es necesario que nos unamos, que juntemos las fuerzas, porque no son tantos así, que están realmente inconformados con este mundo desigual, capitalista, colonial y patriarcal, y luchan desde sus diferentes lugares por un mundo mejor. Por eso, esta carga de símbolos, de historias, de trayectorias, nos dividen. Soy hombre, blanco, intelectual, toda gente sabe que paso parte, casi el 50% de mi tiempo hoy con los movimientos sociales, pero que estoy en la vida académica, por supuesto, y además vengo de un país colonizador. Entonces, está todo en mi contra, digamos. Pero, ¿es posible la solidaridad? A pesar de todo esto, ese es nuestro reto, no el mío, de nosotros todos, pienso yo. ¿Es posible realmente la solidaridad? ¿Es posible luchar en común? Porque realmente tenemos memorias, tenemos diferentes historias, pero tenemos las mismas amenazas por veces y necesitamos de un futuro común para todos, ¿no? Y sobre todo necesitamos de romper de alguna manera con esta historia de injusticias históricas, cognitivas, de tantos siglos. Entonces, yo estoy aquí porque pienso que realmente los que conocen un poquito de mi trabajo ven que yo me considero siempre un intelectual de retaguardia, no un intelectual de vanguardia. En el sentido que hoy en día la responsabilidad social de los que están en la vida académica, que todavía logran quedarse ahí, en una universidad que está perdiendo su, obviamente, su carácter, porque fue siempre excluyente y ahora se está transformando en un mercado a través de la mercantilización del saber y nos está excluyendo realmente de la universidad, pero nosotros estamos ahí porque necesitamos de poder compartir luchas en un mundo que necesita, por eso, de más gente, no menos gente, y menos divisiones, y menos dogmatismos, y más pluralidad, y más, obviamente, no relativista, sino comprometida con una sociedad mejor. Intelectual de retaguardia, como decía el subcomandante Marcos, son los que caminan y ayudan a caminar los que van más despacio, los que están a punto de desistir de las luchas, que ya están resignados o a punto de resignarse. Y por eso ayudarlos para que los otros que son más valientes, esta mujer que respeto sobre todo por todo su trabajo, obviamente, que lo he leído, lo he conocido y también el trabajo que ha hecho, pues, una mujer amenazada, su papá recibió la noticia que había sido muerta, él o su hermana, ¿no? Imaginen ustedes lo que pasa cuando alguien en la lucha está en esta situación. Es difícil para los que están en la vida académica de entender mismo esto, ¿no? Esto es nuestra responsabilidad, de entender a partir de la diferencia. Y por eso yo pienso que este primer punto es decirle que es necesario realmente caminarmos juntos y para eso tenemos que caminar con los que están en la lucha y nosotros también, porque es nuestra lucha y cada vez va a ser nuestra lucha. Los pueblos indígenas de América Latina, lo he escrito muchas veces, no son nuestro pasado, que es en vergüenza muchas veces a los colonizadores, es nuestro futuro. Porque realmente lo que hoy luchamos y después de las constituciones de Ecuador y de Bolivia, que de hecho están siendo destruidas por los gobiernos, lo que estamos intentando de hecho es de producir un otro modelo, una alternativa al desarrollo, un otro cambio, una otra manera de estar del Estado que puede ser buena y obviamente que es buena para los pueblos indígenas, pero que además es bueno para todo el mundo. El Suma Causa, el Suma Camaña, el Ubuntu de África no es bueno porque es bueno para los indígenas, es bueno porque es un contributo a los indígenas, los más excluidos por el colonialismo, de poder compartir y nos dar un contributo para nuestro futuro común. Entonces, esta idea de retaguardia para mí es muy importante y por eso es que yo trabajo con las ideas de las epistemologías del sur, donde una parte muy fuerte de estas epistemologías, de esta forma de epistem, es exactamente lo que Gladys ha dicho. O sea, es conocimiento nacido en la lucha. Y este conocimiento en la lucha raramente llega a la universidad, porque la universidad normalmente se especializa
y en el conocimiento del vencedor, de los vencedores. O sea, los vencidos no llegan, sus historias no llegan, sus conocimientos no llegan. Y es por eso que el dictado que todos conocen de África, que la historia de África ha sido escrita por el cazador y que será muy diferente cuando sea escrita por el leopardo. O sea, es exactamente esto que nosotros tenemos que vivir en nuestras universidades en este punto. Entonces, las epistemologías del sur son exactamente esta idea de poder valorar y validar epistemológicamente conocimientos anclados en la experiencia de resistencia de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Es por eso un sur epistémico, donde el hacer desde las mujeres, como habla Gladys en sus textos, es un sur epistémico, que existe en el norte geográfico, tal como Australia para mí es el norte y no es el sur epistémico de ninguna manera, embora todavía tiene un sur dentro de Australia, que son los pueblos indígenas, claro, de Australia. Entonces, esta búsqueda de un otro tipo de trabajo dentro de la vida académica, porque la academia hoy está fracturada y debe estar cada vez más de fractura, y nosotros representamos de alguna manera esta fractura, quizás no totalmente, que es un proceso histórico más amplio, pero es muy importante de sabermos que nosotros no nos oponemos sistemáticamente, digamos así, a un conocimiento dominante, como si las epistemologías del sur serían el opuesto simétrico de las epistemologías del norte. El contrario del racismo no es el racismo, al contrario, es la superación de eso. Y por eso las epistemologías del sur existen para que un día no sean necesarias. Es por eso que deberemos luchar por otro tipo de conocimiento, y ahí empezamos con esta cuestión que pongo también para Gladys, porque es donde nos podemos encontrar. O que es realmente la búsqueda de verdad, que es el elemento fundamental de la epistemología eurocéntrica moderna. De hecho, lo que llamamos verdad es confianza. El conocimiento válido es el conocimiento en que tenemos confianza. Y por eso hay diferentes formas de conocimiento que crean diferentes confianzas para diferentes tipos. Porque la confianza es siempre una relación social de confianza. ¿Para qué y con quién? Digamos. Y por eso esta relación de confianza es la capacidad de que nosotros queremos de poder representar el mundo como nuestro. Porque si no representamos el mundo como nuestro, no lo podemos cambiar de una manera que nos sea favorable. Y lo que pasó, y eso es que tenemos que ver, es que lo que pasó con el conocimiento de que habla Gladys es exactamente lo opuesto de esto. O sea, el tiempo colonial, las epistemologías del norte, si quisieran, lo que hice fue una primera exclusión epistémica, que es llevar a los pueblos indígenas, como los pueblos de África, a confiar en conocimientos que contrariaban sus aspiraciones. Y por otro lado, no confiar en el conocimiento propio, que fue destruido, que fue considerado superstición. Se creó una línea abismal, que es entre la sociedad metropolitana y la sociedad colonial, que es una línea abismal entre el conocimiento científico y los otros conocimientos que no son válidos. Entonces, estas líneas abismales han creado esta capacidad de la gente confiar en conocimientos que son en su contra y no confiar en los propios. Y eso para mí es algo que debemos analizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la materialidad de la dominación para mí está anclada en estos tres elementos: capitalismo, colonialismo y patriarcado, y que operan juntos. Y el problema de nuestras luchas en el foro social mundial y fuera es que nosotros nos dividimos, unos luchos contra el capitalismo, otros contra el colonialismo y otros contra el patriarcado. Deberíamos juntar las luchas. Y por eso es necesario otro tipo de conocimiento, otro tipo de política, otro tipo de subjetividad insurgente que tenemos que crear a partir realmente de nuestras diferentes historias, que no pueden ser de ninguna manera eliminadas, pero realmente superarlas. Es posible interrumpir la dominación. Es posible interrumpir una epistemología que desarma. Porque la idea que yo tenga, que no confío en un conocimiento que no me es favorable, es una idea de un conocimiento que no me permite, como decía, de representar el mundo como propio, y por eso estoy desarmado. La materialidad de la dominación, estos tres elementos, no existen por sí mismos. Tiene a su alrededor toda una armadura, digamos, simbólica, ideológica muy fuerte. ¿Por qué?
Porque la dominación no se sostiene si no hay imágenes convincentes que favorecen la reproducción de la dominación, que legitimo la dominación como natural. Y en lo que estamos hoy, yo vengo del sur de Europa, ustedes saben la crisis económica y financiera. La semana pasada estaba en Grecia, donde el desastre social es total. Es la idea que este mundo cada vez más concentrado de su riqueza, cuando 85 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como cuanto la mitad más pobre de la humanidad, o sea, 3.5 mil millones de personas, este mundo no tiene alternativa aparentemente en este momento. Por eso la política es epistemológica. Y para interrumpir la política necesitamos una otra epistemología. Y esa es lo que tenemos que luchar, porque otro tipo de vivir, de conocer y de compartir conocimientos. Y por eso no les voy a hablar de las amenazas en que estamos, les quiero en estos puntos finales decir, entonces, si esta es una denuncia que mi trabajo le llamo la sociología de las ausencias, es de intentar demostrar todo este desconocimiento e invisibilidad que se ha creado epistémica y política y socialmente por el conocimiento moderno, y cómo podemos, después de conocerlo y de hacer esta denuncia, hacer lo que llamo la sociología de las emergencias. Y lo que Gladys, para mí, lo que está aquí haciendo es eso. Está emergiendo con todos tipos nuevos de conocimiento que nos pueden rearmar a nosotros todos. A los indígenas, a los afrodescendientes de este continente, a hombres y mujeres, jóvenes que no tienen empleo. Mira, vengo de países donde 50% de la gente no tiene empleo, de los jóvenes hasta 25 años. Y nadie de la gente que está, o los más jóvenes quizás, van a tener un empleo, digamos, estable. Va a ser completamente precario, y eso es lo que se aproxima para todos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los tres puntos que me parece que sería importante de ver? Primero, tenemos que tener una otra actitud ante este pasado que se fue considerado como residuo y que, como digo, es una memoria con futuro. Yo le llamo muchas veces las ruinas vivas, porque ustedes se vean bien, las ruinas duran mucho más tiempo que los edificios que una vez estuvieron en su lugar. Y esta es una memoria muy fuerte de denuncia. Si esta ruina no es una ruina, es algo vivo que tiene futuro dentro de sí mismo. Yo pienso que hoy, del mundo indígena, de las luchas que estamos asistiendo y que Gladys nos ha hablado, nos vemos exactamente esta posibilidad de otros conocimientos y de otras memorias para el futuro. Armarnos. Estamos desarmados epistemológicamente en gran medida. Y eso es el desarme también de las políticas. Y es por eso que este mundo tan desigual que nosotros vemos por todo lado, miren las luchas de Guatemala, y podría hablar de las que conozco mejor en Brasil o Ecuador o Bolivia. Sabemos que son contradictorias. Vino la paz en Guatemala y con la paz vino la minería, los megaproyectos y todo. Y quizás en Colombia vamos a tener lo mismo. Viene la paz y viene obviamente la minería y los megaproyectos. Sabemos que es eso. Y si la paz no avanza en Colombia es porque el capitalismo internacional está un poco dividido. Entonces, es importante ver elementos de memoria con futuro que son, para mi juicio, lo que debe ser tomado en cuenta por nosotros. Pero pienso que hay un otro tipo de cosas que el colonialismo no logró porque no entendió. Pensó que no era relevante. Y por eso hay cosas hoy que nosotros no podemos nombrar en lenguas coloniales. Y eso es lo que me parece más importante. Yo no puedo traducir del hindi Swaraj en una lengua colonial. Yo no puedo traducir el Ubuntu en una lengua colonial. Yo no puedo traducir su Macaus en una lengua colonial. Sabemos que tenemos buen vivir y todo eso y tal. Oye, Ubuntu, yo soy porque tú eres, etc. O se baraja una forma fuerte de autodeterminación. Pero nos falta la espiritualidad. Nos faltan cosas que son completamente incomprensibles dentro de un mundo eurocéntrico. Y por eso es necesario ver cómo esos conocimientos pueden ser valorados. Y finalmente, las apropiaciones contrahegemónicas. Hoy es posible, hoy he trabajado bastante sobre la idea del derecho, como el derecho propio hoy, que está en las constituciones, cómo podemos luchar por una justicia indígena fuerte en Ecuador y Bolivia, que está siendo, de hecho, destruida.
pero que está en la constituyente y en la constitución como una forma de, nueva de conocimiento jurídico y de resolución de litigios, obviamente, y más de gestión de territorios. Y por otro lado, la ciencia. La academia está dividida. Nosotros tenemos que reconocer el pluralismo interno de la ciencia. El pluralismo interno es que tenemos ciencia que puede ser utilizada en la lucha y ciencia que no puede ser utilizada en la lucha. Por eso necesitamos lo que llamo la ecología de saberes. Les doy un ejemplo de mi trabajo con los pueblos de los campesinos internos de Brasil y ahora también otros países. Lo que llamamos ahora, después de la reforma agraria, la agroecología. Tenemos una ciencia agronómica que es totalmente en contra de la agroecología, porque nos dice que los transgénicos son los que van a resolver todos los problemas del mundo. Ustedes van a las facultades de agronomía del continente, todas las becas vienen de Monsanto, o casi todas de Monsanto. ¿Por qué? Porque quieren realmente colonizar el campo, el territorio de la gente, ¿no? Pero hay también una corriente de agrónomos, de químicos, que están mostrando que los transgénicos se matan a vegas, van a mojar, van también a matar a los hombres y a las mujeres. Entonces, hay aquí un pluralismo como la epistemología feminista lo ha demostrado. Fue la primera que demostró este pluralismo interno. Hay que, por eso, producir otro tipo de conocimiento a partir de la ciencia. Por eso, yo pienso que entre todo el conocimiento que se quiere ser el único válido, sea indigno científico, va a ser dogmático y produce ignorancia. Necesitamos de ecología de saberes. Necesitamos de articular saberes para articular luchas. Y esa es la única manera, a mi juicio, de avanzarnos. Ese es mi reto a Gladys, es cómo vamos a hacer eso. Y finalmente, para decirles, ¿cómo creamos conocimiento? Y este que es el reto. Claro que estos hoteles, todo eso, ¿cómo hablar de epistemologías del sur aquí? ¿No? Debería ser, tuvimos ese problema en Cartagena de Indias, cuando hicimos el Foro Social Mundial también. Eso es un problema viejo, pero hasta ahora no logramos resolverlo. Puede ser que esta asociación lo logre. Pero tenemos problemas fuertes a resolver de un punto de vista epistemológico y metodológico. ¿Cómo se conoce con en vez de conocer sobre? Todos nosotros decimos que conocemos con, pero después nuestros textos son nuestros, las tesis de doctorado son nuestras y obviamente lo que hicimos fue una apropiación, una acumulación primitiva de conocimiento no científico para nuestro propio propósito. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Segundo, ¿cómo vamos a resolver el problema que gran parte de la gente en el mundo no vive por conocimiento escrito, científico, sino por el conocimiento oral? ¿Cuál es el papel de la oralidad? Y aquí África tiene un papel muy importante, estando acá es bueno. Es un concepto que ha sido desarrollado por un gran lingüista ugandés y después popularizado por Ngugi wa Thiong'o, un gran teórico keniano, que es la idea de la oratura. ¿Hay literatura? Pues también oratura. O sea, la oratura no es subsidiaria de la literatura. Es otra manera de concebir la realidad del conocimiento. Y sobre todo también, ¿quién son los autores de los conocimientos no científicos? Nosotros tenemos superautores, los sabios de los pueblos, los grandes líderes de los movimientos de liberación, por ejemplo, en África. Y tenemos después el conocimiento anónimo, colectivo, ancestral. Ninguno de estos conocimientos es manejado bien en una ecología de saberes de la manera como lo hicimos. Y finalmente, ¿cómo vivimos el conocimiento? El conocimiento se vive en los territorios y el primer territorio de todos es el cuerpo. Es el cuerpo que sufre, el cuerpo que muere. Y hoy sabemos, y el cuerpo también, que rejubila, claro, que se alegra y que celebra. Hoy por hoy sabemos que realmente este colonialismo que está todavía presente, donde los cementerios pueden ser desiertos o el Mediterráneo, que en este momento es el gran cementerio del colonialismo, donde gente que muere precisamente como diciendo que son las mafias, no son las mafias, es una responsabilidad histórica del colonialismo que Europa no ha de ninguna manera resuelto. Entonces, vivir de esta manera el conocimiento exige pasión, porque el cuerpo es el cuerpo vivo, es el Leib, por los alemanes que están acá, Leib no es Körper. Es otra cosa, es el cuerpo vivo, que es ese cuerpo, que por eso nos dice que nosotros corazonamos, porque nosotros sentimos pensando, sentir pensar. Entonces es otra manera de vivir y obviamente necesitamos de otras metodologías. Sería muy largo esto,
Pero estas metodologías son las que nos permiten aprender, empezar a tener un lenguaje que me permita entender más o menos. No estoy diciendo que entendí toda la profundidad de lo que Gladys quise decir. Pero tengo la responsabilidad de intentar de hablar de una manera que Gladys piense que yo no soy totalmente tonto. Y que estamos aquí en una lucha común. Muchas gracias. Resultan interesantes las preguntas. Tú decías cómo hacemos y yo replantearía la pregunta y sería cómo lo hemos hecho, cómo las sociedades indígenas lo hemos hecho, porque a pesar del genocidio guatemalteco, a pesar de las matanzas que ha habido en México, de las matanzas que han ocurrido en Colombia, las sociedades siguen pujantemente defendiendo su tierra. Y defienden su tierra, recalco de nuevo, porque es su riqueza concreta, no es un recurso, no es un objeto, es su medio concreto de vida. Y creo que se ha hecho de muchas maneras. Y ahí yo quiero destacar la calidad porosa de la construcción de la estrategia de conocimiento en las sociedades indígenas, a la que yo pertenezco claramente. Seguramente en otras sociedades le hacen de otras maneras, ¿no? Pero ¿cómo vi yo hacerlo a mis padres? ¿Cómo vi yo hacerlo a mi abuela o a mis tíos? Vi, por ejemplo, que el conocimiento de la ley liberal, del conocimiento de la Constitución, del conocimiento del Código Civil, era fundamental. Efectivamente, tenemos una serie de estrategias para establecer justicia comunitaria, que no es la del formato tribunal. Tenemos nuestras propias estrategias jurídicas para autorregularnos en la riqueza concreta, pero también sabemos que estamos permanentemente agredidos y que la ley era el momento de dominación, que es la expresión de la dominación. Entonces, yo vi a mis tíos conocer el Código Civil, conocer el artículo 2, el artículo 3 del Código Civil, qué ventaja teníamos si en este momento nos declaramos como propiedad comunitaria, en qué momento nos declaramos como propiedad privada. Y creo que eso viene de una inteligencia colectiva heredada, y creo que así le hemos hecho. También de pensar, a pesar de la agresión permanente, siempre tener el tiempo para las fiestas, porque tiene un papel equilibrador, siempre, aun y cuando del pueblo donde yo soy, Totonicapán, el 4 de octubre hubo una masacre porque nos oponíamos contra la reforma constitucional, aún así el ciclo de fiestas continuó. Y yo a veces tenía compañeros de Guatemala que llegaban y decían, pero si ustedes los acaban de matar, ¿cómo van a hacer una fiesta? Pues yo creo que ahí hay un manejo de la temporalidad que nos permite seguir. Creo que la fiesta permite seguir. Y yo creo que así le hemos hecho. También la fiesta tiene ese papel equilibrador en la vida comunitaria. Y porque también la fiesta es un trabajo, es una responsabilidad. Permanentemente está actualizando y sabiendo, la fiesta también es un lugar de producción, de información y de conexión con otras familias, con otros pueblos. Creo que así le hemos hecho. También en esta calidad porosa, creo yo que son importantes destacar a ciertas personas que no son ese tipo de vanguardia como se podría pensar, pero sí son las gentes, hombres y mujeres indígenas, que eran comerciantes y viajeros. Hay una larga tradición de comerciantes indígenas de la región de Totonicapán que viajaban por todo México y llegaban hasta Panamá, porque traían artículos del canal de Panamá y lo iban vendiendo por toda Centroamérica hasta llegar a México. Y esa era una cadena también de formulación de información que servía para siempre estar alerta y que creo que sirvió para conectar pueblos.
Los mercaderes no únicamente hablan de mercancías o de ventas, hablan también de los problemas comunitarios que están teniendo. Y probablemente, o sea, haciendo, sin querer hacer una comparación, es probable que muchos de mis compañeros, hoy que veo aquí, mis compañeros indígenas, a Judith, a Rafael, a Luis Cárcamo, a Pablo Mamani, a varios compañeros más que veo, yo creo que de alguna manera hacemos esa función de transmisión de información de qué está pasando en las luchas en los otros lugares. Y creo que esa es finalmente, no es que lo pensemos como una responsabilidad, sino que como somos de esas sociedades indígenas, ¿de qué más vamos a hablar cuando llegamos a nuestras comunidades y retornamos después de estar en un viaje en este lugar, aunque sea aquí, ¿no? Yo he conocido a las compañeras de la CONAMAC ahora, y entonces he comenzado a pensar de otra manera, junto con ellos. Entonces creo que cómo le hemos hecho los investigadores o los intelectuales indígenas, creo que nos hacemos de una estrategia teórica. Y este es un término sobre el que ha reflexionado una amiga y profesora que se llama Raquel Gutiérrez. Ha pensado siempre la noción no como teoría, no como marco teórico, sino como estrategia teórica. Y creo que una estrategia teórica es a partir del conocimiento que se puede gestar en las luchas, en el momento abierto del despliegue de las luchas, pero también se gesta una serie de conocimientos y de estrategias teóricas en las fiestas, en las reuniones, incluso y sobre todo cuando se tiene que hacer trámites frente a la administración, entre la administración legal. Las sociedades indígenas siempre conocieron, no con los términos jurídicos, que lo podría conocer cualquier abogado, pero sí conocen el sentido común, si no, no podrían defender la tierra tal y como lo conocemos. Creo que también esta calidad porosa de la producción del conocimiento en las sociedades indígenas, que es una inteligencia comunal, si le llamo yo en un texto, una inteligencia comunal, también está permanentemente alimentada con una serie de interpretaciones que otros intelectuales hacen y que todos mis compañeros intelectuales indígenas que andan aquí hemos desarrollado y hemos desplegado con compañeros y compañeras que están pensando de otra manera. Yo tengo amigas de Costa Rica que andan por aquí con las cuales he podido comenzar a pensar en condiciones festivas, en condiciones afectivas. Y creo que esa es también una de las características de la producción del conocimiento, de cómo le estamos haciendo o cómo le hemos hecho. Entonces, eso para responder esta provocación que tú decías, que cómo le vamos a hacer, yo lo coloco en el lugar de cómo lo hemos hecho, que seguramente hemos cometido una serie de errores, probablemente hemos no sabido calcular, probablemente a veces no cedemos completamente a la crítica, otras veces sí, otras veces no. Lo mismo sucede con lo que produce el feminismo liberal o el feminismo que dialoga con las luchas de las mujeres indígenas. Creo que estamos siempre en un balance y que habría que encontrar un punto de equilibrio, porque al final de cuentas pues las luchas son de todos. O sea, producir una liberación o una emancipación simbólica y material de las mujeres es labor de todas y de todos. Y con respecto a la propuesta de la ecología de los saberes, pues se me hace una propuesta bastante seductora. Me parece que es importante pensarla así, pero eso significaría entonces que tendríamos que pensar un equilibrio en términos de producir el conocimiento. Y ese es el equilibrio que no tenemos. Y lo digo problemáticamente. Yo estoy aquí porque tuve una beca en la maestría y tengo una beca ahora en el doctorado. Y eso lo que está inaugurando es otra vez unos criterios de inclusión de manera individual a ciertas personas y a ciertos personajes. Entonces, discutir a profundidad los términos de inclusión, que tiene también sus términos de exclusión, a fondo, entonces creo que nos pondría en otro lugar. O sea, no podemos, la academia no puede seguir haciendo lo mismo que hace el Estado con las sociedades indígenas, reconocerlos individualmente e incluirlos vía derechos individuales, porque parece que esa es la manera como está operando. Si vamos a pensar un verdadero equilibrio en torno a ecología de saberes,
habría que plantearnos estos términos de inclusión y exclusión que la academia, el saber experto, está estableciendo o ha establecido sobre nosotros. Creo también que tenemos que explorar, y no es que tenemos, ya está explorado, todas las dimensiones simbólico-geográficas que hay en las sociedades indígenas, y de eso es pionera Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo. Ella ha trabajado muchísimo al respecto de la transmisión, no solo de la memoria y del conocimiento, sino del gesto político que significa los símbolos y las gráficas para las sociedades indígenas. Creo que ese dejarnos tocar por el símbolo y dejarnos tocar por el mundo gráfico y por las sensaciones que se producen en las sociedades indígenas, creo que nos abriría incluso una experiencia estética de disfrute mucho más amplio. Creo que tenemos que hacer confluir esos mundos, y creo que si podríamos pensar de esa manera, es probable que viviríamos el conocimiento de forma más placentera y no esquizofrénica, digamos, porque ahora todos veníamos en el avión esquizofrénicos a ver quién terminaba su ponencia, quién decía 15 minutos, 20 minutos. Creo que no estamos viviendo plenamente el conocimiento, lo estamos viviendo esquizofrénicamente. Y bueno, veníamos en el taxi con un colega que compartimos el taxi y decíamos, es que desde que tenemos recuerdos, siempre estamos apurados, siempre nunca acabamos. Y creo que tenemos que vivir vivir de manera más gozosa la producción del conocimiento, pero yo creo que eso tendría que tener en el centro el valor de uso que lo que producimos pueda tener. Y creo que sí, las palabras tienen efecto concreto. Y yo creo que sí tienen efecto concreto, porque cuando íbamos a los juicios, a las audiencias del juicio contra Ríos Montt, las mujeres que declararon violación sexual, con las palabras que ellas enunciaron, de aquí para adelante, después de que ellas enunciaron las palabras de violación, cuando reconocen que han sido violadas, y que eso queda, y ellas lo dicen, que fue un crimen, que fue un delito, que lo mandaron a hacer, que esos soldados tenían las órdenes de hacerlo, yo creo que en ese momento esas palabras fueron un parteaguas, no solo para la historia de Guatemala, la historia de las mujeres en Guatemala, sino para todas las mujeres del mundo. Y es decir, que en la violación sexual es un delito que no se tiene que permitir y que no se tiene que repetir. Las palabras tienen efecto concreto y creo que en ese momento tuvieron esa dimensión. Ojalá algún día las palabras que nosotras y nosotros produzcamos en el seno de la academia pudieran tener no ese efecto monumental que tuvieron los testimonios de las mujeres, pero sí pequeños gestos que interrumpan la dominación, que interrumpan el clasismo también, porque la academia, ¿cómo lo vivimos nosotros, las sociedades indígenas o los académicos indígenas? Lo vivimos con clasismo y lo vivimos con racismo. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la academia en sí y que creo que es un gesto colaborativo y que es un gesto de respeto entre ambos. Bueno, antes de darle la palabra de réplica a doctor Boaventura de Sousa, pues yo quería también tomar el micrófono, aprovechando que está aquí, para cuestionar, retomar un cuestionamiento que está haciendo Gladys. Yo creo que sí está pasando mucho en la academia que esta provocación sobre las epistemologías del sur, sobre los otros saberes, están encontrando cierto entusiasmo en algunos sectores universitarios y se abre un curso sobre otras epistemologías o se abre un curso sobre saberes indígenas dentro de todo un aparato institucional que no cambia. Estuve recientemente en Cambridge como profesora invitada y ofrecí un curso sobre que se llamaba Teorizando desde los pueblos indígenas, que tenía como objetivo leer lo que están teorizando los intelectuales orgánicos y académicos indígenas, y no leer sobre ellos, sino qué están teorizando. Lo dimos con Sharon Speed y me dijeron, sí, se puede dar, está bien, pero va a ser un optativo y lo puedes dar en aquel cuartito que está allá en la Torre de Humanidades, y llegaron 9 estudiantes. Entonces es como,
nuevamente pensando en este multiculturalismo neoliberal que hablábamos, cómo se abren pequeños nichos, pero no se desestructura el aparato de la academia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que planteaba Gladys sobre la ecología de saberes, a veces parecería que esta ecología pone a todos los saberes en un mismo nivel que posibilitan los intercambios, pero es la estructura institucional que pone a todos estos saberes en lugares distintos. Y cuando a veces pensamos que estamos avanzando, como hoy, esto de aquí, ¿no? Lo que logramos hoy, este mismo panel, el panel que viene después, que tiene que ver sobre metodologías colaborativas, se da dentro de un aparato institucional que sigue reproduciendo jerarquías y exclusiones muy fuertes. Entonces, bueno, mi pregunta, completando la de Gladys, es ¿hasta qué punto no estamos repitiendo al abrir estos espacios de estos cursos y esto, lo que tanto se le ha cuestionado al multiculturalismo neoliberal, y es crear un nicho para la diferencia sin desestructurar la desigualdad? Por veces digo que estamos en un tiempo de preguntas fuertes y de respuestas débiles. Y este es el tiempo. Es un tiempo donde hubo un tiempo en que teníamos recetas para la sociedad, para el conocimiento, la revolución, el socialismo, el comunismo. Y esas recetas no están ahí. Y por eso es todo mucho más difícil, pero por otro lado mucho más interesante. Que hay menos dogmatismo, más humildad y quizás más capacidad de colaborar. Yo pienso que la provocación, no me gusta la palabra provocación, pero vamos, de Gladys y de Eliaida, mira, ¿cómo vamos a interrumpir un pasado de visión, de genocidio, de exclusión epistémica? ¿Cuándo vamos a interrumpir? Hubo un tiempo que nosotros decíamos, vamos a hacer la revolución y después todo se resuelve. Incluso las diferencias de género, todo se resuelve después. Las feministas nos dijeron muy temprano que eso no sería así, ¿no? Deberíamos ir luchando. ¿Cómo vamos? No podemos esperar por un tiempo radioso donde todo esté equilibrado. Porque eso no es posible en cuanto hay capitalismo y colonialismo y patriarcado. Hay luchas reales. ¿Cómo es posible un equilibrio si hay un capitalismo que produce a estas 85 personas más ricas? No. Es una aspiración, es una utopía, digamos. Es una utopía que tenemos que tomar para crear lo que alianzas. Yo soy absolutamente a favor de lucharmos, quizás mi trabajo en el Foro Social Mundial, es importante que pensemos cada vez más en alianzas, porque ellas están ocurriendo en la práctica, la gente. O sea, la lucha por más importante de un grupo, de un movimiento social, no puede ser llevada a cabo con éxito a solas. Tienen que articularse, tienen que juntarse. Y es difícil. Nosotros tenemos hoy en Brasil, y tenemos también en Ecuador un poco, sobre todo en Ecuador y Esmeraldas, situaciones de indígenas en contra de campesinos, por ejemplo. Y luchas por veces muy difíciles. O sea, el campo de los oprimidos, de los excluidos, es un campo muy heterogéneo, que tenemos que conocer más en detalle. Es necesario alianzas. Yo tuve el privilegio de presidir a un tribunal ético sobre el Parque Nacional Tipnis, que ustedes conocen de Ecuador, que era un parque nacional que se había decidido que no iba a haber explotación de petróleo ahí. Pero Rafael Correa va a decidir explorar el petróleo. Eso es lo que está, ¿no? No, Yasuni, disculpa, estaba porque también está en la lucha de Tipnis. Tipnis es una carretera, Yasuni es del petróleo. Y entonces tuvimos el tribunal ético del Yasuni en Ecuador. Y lo que fue interesante en Quito fue una alianza que vi durante los procedimientos del tribunal. Una alianza entre jóvenes ecologistas urbanos de Quito que no saben nada de Amazonía, que no conocen las lenguas de la Amazonía,
junto con los indígenas, que estaban, los varones sobre todo, porque hay también pueblos no contactados, que estaban en lucha por defender el Liatsune. Una alianza entre jóvenes con indígenas. Y esto me parece que es posible, ¿por qué? Porque ellos no sabían realmente nada de la cultura indígena, pero la idea de la Pachamama, la idea que la tierra es un cuerpo viviente, es el órgano de la vida, donde todo sale, la idea de los derechos de la Pachamama que está en el artículo 71 de la Constitución, le sonaba como algo nuevo y algo bueno. Y por eso hoy necesitamos de estas articulaciones y de alguna traducción intercultural. Gladys ha hablado de Silvia Rivera Cusicanque y algunos de ustedes han visto un gran video de una conversa del mundo que hice con Silvia Rivera, una gran amiga, y que le voy a ofrecer ahora a Gladys el libro que tiene el video, el CD, con nuestra conversa del mundo. Pues Silvia Rivera Cusicanque es eso. ¿Es posible un mestizaje descolonial? Porque ella no habla de una episteme indígena, pero de una epistemología mestiza descolonial. ¿Es posible integrar? O sea, ¿es posible que nosotros articulemos luchas? Para eso es necesario luchar contra el esencialismo y es necesario también no tener visiones románticas de nada. Las comunidades indígenas están divididas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. ¿Cómo es posible que Evo Morales haya logrado dividir tanto los indígenas en Bolivia? ¿Cómo es posible que Rafael hayan logrado transformar la idea casi hegemónica hoy en Ecuador que los indios son buenos, pero las dirigencias son malas? Y todos nosotros que luchamos con CONAI, hace poco estábamos luchando para que no sean desahucios de su sede de CONAI. Porque es fácil aislar a los indígenas, las dirigencias destruirlos. Cuando yo y Aníbal Quijano, y es una alegría que Aníbal va a estar aquí a las 6, fuimos los dos que estábamos en la formación en Cusco en 2005 de la CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y ahí era muy claro en ese entonces que era necesario empezar a articular luchas entre indígenas y campesinos, hombres y mujeres, ecologistas, urbanos. Y eso me parece que es lo que debemos hacer. Y por eso esta ecología de saberes no se va a resolver ahora. Además, yo, por ejemplo, no pienso que sea posible hacerlo dentro de la universidad. La universidad que está en peligro hoy, porque está haciendo una perversión, porque todo el conocimiento que tiene valor hoy en la universidad va a ser, o quiere que sea, el conocimiento que tiene un valor de mercado. Y obviamente hay conocimiento que no tiene y que no deberá nunca tener un valor mercantil. Pero esta universidad ha sido excluyente. Estas universidades han creado proyectos de países que son excluyentes. Nosotros no podemos entender México sin la UNAM, no podemos entender Brasil sin la USP, no podemos entender a India sin la Universidad de Nero. Pero el programa, el plano de proyecto de país era excluyente. No es de ahora que la universidad ya ha sido, y el marxismo dentro de la universidad es eso. Es una lógica muy fuerte de la modernidad, que es producir ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. Y eso es lo que tenemos hoy, todavía. Y mucho marxismo también pasa por ahí. Entonces me parece que, por ejemplo, lo que ve desde hace 10 años, ahora 15 años, vamos a tener un gran foro temático de las universidades populares en Porto Alegre, en enero de 2016, es hacer la contrauniversidad dentro de la universidad, si posible. Y hay universidades hoy muy progresistas que están haciendo lo que yo llamo extensión al contrario. No es la extensión de llevar la universidad para afuera, es traer la gente, el pueblo para dentro de la universidad, porque las élites ya no están en nuestras universidades nacionales. Las élites se forman en universidades globales, que son 4 o 5 en el mundo. Y es por eso que los estados no están invirtiendo en las universidades. Por eso las universidades tienen que buscar otras alianzas. Y es extraer lo que no está dentro de la universidad para afuera. Pero eso es un proceso muy largo. Y por eso, desde 2003, creamos la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Y ahí sí, es un experimento, es una utopía, Gladys, es donde logramos durante 2 días en estos talleres
Y los hemos hecho en muchas partes. Ustedes pueden ir a la página Universidad Popular del Movimiento Social.org, que es durante 2 días reunimos un tercio de intelectuales públicos, o sea, que están también comprometidos con los movimientos, y 2/3 de líderes de movimientos, sociales, pero distintos, nunca uno solo. Campesinos con mujeres, mujeres con indígenas, indígenas con ecologistas, derechos humanos con todos, etc. Y durante 2 días discutimos y realmente nadie tiene más que 3 minutos para hablar de cada vez. Estamos, es una educación, digamos, popular, donde si ustedes van a ver las sistematizaciones que hemos producido, es otro conocimiento que estamos produciendo, pero fuera de la universidad. Y ahora tenemos un hecho nuevo, por eso, disculpe, yo soy un optimista trágico, o sea, hay que hacer cosas, ¿no? Es muy difícil, pero cuando algunas universidades ahora en el continente me están llamando diciendo, mira, profesor Boa, ¿podríamos hacer un acuerdo con la Universidad Popular de los Movimientos Sociales? Para que nosotros organizamos una universidad. Tuvo un ministro de Brasil, que es un gran amigo, que es el ministro de la Cultura, Joca Ferreira, que quería hacer una universidad popular en que él iba a estar. Yo dice, mira, Joca, tú eres loco. Si tú como ministro estás en el taller de la Universidad Popular, la gente va a hablar para ti, va a pedirte cosas, no va a discutir entre ellos. No es un debate horizontal. Entonces, pero con todos estos problemas, habemos logrado crear una otra forma de conocimiento. Les digo e invito a que ustedes vean estas cosas que estamos haciendo. Están fuera del radar, no son conocidas. Lo hicimos con los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia. Un gran éxito de trabajo de fortalecer sobre todo esto, que es cuáles son los temas de los talleres. Son decididos por los movimientos sociales. Por ejemplo, la cuestión de la tierra y territorio. ¿Por qué? Ustedes, algunos que son marxistas, han entendido muy bien lo que está pasando. Marx dice muy claramente en El Capital que la tierra será lo más difícil para el capitalismo. Pero un día llegará, debido a la diferencia entre la renta fundiaria absoluta y relativa. No voy a entrar en los detalles. Pero han llegado. Y por eso los indígenas y los afrodescendientes, no olvidar nunca los afrodescendientes, los quilombolas, los palenques, porque hay mucha tierra y territorio que se está luchando ahí. Y cuando hablamos solamente de indígenas, producimos la invisibilidad de los afro. Nunca ir en eso, porque hay siempre una exclusión cuando queremos incluir. Y por eso hay que estar con mucha vigilancia epistemológica. La tierra es el nuevo derecho fundamental del mundo. Porque se sabe que agua, en 2050, 60% de la población del mundo va a tener un problema de agua potable. Por eso se está privatizando la tierra, land grabbing, que ustedes saben lo que es, este acaparamiento de tierra que se está por todo el mundo y todos estos grandes megaproyectos. En algunos casos la tierra no es para producir nada, es simplemente para tener acceso a los acuíferos, al agua que está por ahí. Y saben muy bien que el agua va a ser fundamental. Entonces, porque el 75% de la biodiversidad está en pueblos indígenas, porque les fueron los guardianes de la biodiversidad de la tierra. Y por eso soy el blanco. Nosotros tenemos en el continente más de 200 líderes indígenas enjuiciados por terrorismo. Son terroristas. En Chile, por ejemplo, tanto mapuche que ha sido enjuiciado por terrorismo. ¿Qué es su acto? Bloquear carreteras para no dejar entrar en sus territorios sagrados las madereras y las mineras. O sea, esta perversión está ahí. Por eso es que es la lucha, es muy material. Y esa lucha necesita de alianzas. Y para tener alianzas tenemos que tener formas de conocimiento, sí, como dice Glassy, porosas, incompletas. No tenemos toda la sabiduría. Además, Gladys, la palabra portuguesa para el trabajo colectivo, que es muy usada todavía en Brasil y que viene desde la Edad Media, se llama mutirão. Mutirão, que es la capacidad de trabajo colectivo que de reciprocidad del campo. Aquí muchos brasileños lo saben. Entonces, es por eso que me parece que debemos no pensar que la ecología de saberse es una cosa, es una utopía. Nosotros vamos hace 15 años, los más viejos, claro, como yo, tenemos esa idea tal vez, que
o lo que transformó. Yo, por ejemplo, ayer con la inauguración, esto no sería posible hace 5 años en esta organización. Yo siempre pensé que Latin American Studies era una cosa gringa. Yo vine aquí una vez, esta es la segunda vez, y es por ella. ¿No? Porque la primera vez fue con Guillermo O'Donnell, que ustedes ya son un gran científico político argentino que murió hace tiempo. Pero era una cosa gringa. Se hablaba inglés y era todo siempre ninguna ofensa para los gringos aquí presentes, ¿no? De ninguna ofensa. Hay gringos buenos, como todos. No, y hay portugueses buenos y portugueses malos. No, entonces, no es eso. Lo que digo es que las cosas están cambiando. Y por eso, hay que impulsar, no podemos. Lo que podemos es ir para la casa y realmente hacer, hagan cosas insurgentes como hicimos. Latin American Studies, la próxima, parece que va a ser en Nueva York ya, va a ser difícil hacer eso. Nosotros en Cartagena de Indias, cuando fue el foro temático, salimos del foro donde los colombianos que organizaron nuestro foro temático en el mejor hotel de Cartagena y fuimos a un pueblo del litoral como aquí en San Juan, que gente indígena, que ahora el turismo está intentando de expulsar para crear grandes caribes, hoteles Hilton Caribes, ¿no? Por ahí fuera. Y fuimos ahí a trabajar con ellos, que estaban a punto de ser expulsados. ¿Por qué no organizamos eso así? ¿Por qué no vamos para esos lugares? Todos, tan provocador cuando tú has dicho cómo Evo Morales ha podido dividir de esta manera a los pueblos indígenas y a los intelectuales indígenas. ¿Podrías elaborar un poco más eso? Y a dos voces, porque me parece que hay intelectuales indígenas presentes aquí hoy día, es un debate urgente y nos beneficiaríamos mucho de lo que ustedes nos pudieran decir. Y soy Elizabeth Monasterios de la Universidad de Pittsburgh. ¿Alguien más? ¿Vamos a tomar unas tres? ¿Sí? Quería como que hacer eco un poco de lo que estás hablando de los Caribes Hilton y el turismo, que aquí estamos enfrente de la playa, la primera playa privatizada en Puerto Rico, ¿verdad? Que es un poco controversial que estamos aquí, pero igual se puede hacer alianza y creo que el llamado a la acción es muy relevante. Nada más un anuncio breve, ¿verdad? Que mañana termina la caminata por la libertad de Oscar López Rivera, que es uno de los últimos presos políticos. Todavía encarcelado, una vez por el Estado colonial, por luchar por la libertad de Puerto Rico, ¿verdad? Y mañana en el estadio Girón Bithorn, que está en Atorrey, a las 9 de la mañana, y llega al Tribunal Federal, que sería el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, que está en la Avenida Chardón. Así que hemos invitado. Víctor, estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Quería que tal vez Boaventura abundar un poco en la idea del mestizaje descolonial, entendiendo que muchos de los gobiernos de América Latina, como el de Bolívar y Ecuador, y también iniciativas de otras universidades, como la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una universidad del Parlamento Andino, parten de la premisa de integración de las comunidades indígenas a la sociedad, y la mayor tiempo la pregunta de esa sería integrarlo a qué tipo de modelos se integran, y la mucha se puede abordar. Bienísimo. Soy Liz Meyer del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Quiero que ambas explayen un poco más sobre su idea de lo que sería la traducción cultural. Y lo anoto porque ahorita yo soy transfronterizo, trans, entonces en San Diego estoy en un grupo de los Black Lives Matter. Y estamos en un ejercicio de comprensión, de traducción cultural y tratando de desarrollar una metodología para poder escucharnos. Y es verdaderamente un reto, entonces creo que sería un gran aporte. ¿Quieren que tomamos otro? Pues un final.
que tú dijiste que cómo es posible que Evo Morales haya podido dividir para dirigentes para entre ellos. Para Boa, una pregunta como quizás incómoda, pero yo como soy con las feministas, sé que siempre que las feministas o las que somos amigas de las feministas incomodamos. A ver, esta pregunta es incómoda. ¿No sería muy violento pensar a Gladys en el marco de la ecología de saberes? Lo digo por una cosa. Con respecto a las dudas, hay un montón. Hay una serie, respondiéndole a Xochitl, una serie de dudas, efectivamente. Pero creo que también es importante, como gesto afirmativo para las sociedades indígenas, establecer puntos concretos de cómo vemos la realidad. Creo que si podemos tener la fuerza, y creo que la hay, solo que en la academia no, la fuerza de poder establecer cómo miramos el mundo. Y de ahí problematizamos una serie de cuestiones. Digamos. Creo que no hay una tal exterioridad, que no hay un conocimiento de un lado y el conocimiento del otro, porque creo que hay una elaboración. Creo que hay un proceso de elaboración de lo que leemos. O sea, yo estuve conversando con el presidente de la CONAI una vez, y yo angustiada, que bueno, ya van a aprobar la ley de la nueva ley de tierras. Y me dijo, bueno, usted tranquila, una cosa es lo que ellos digan, hay falta ver si lo vamos a obedecer o no. Entonces, a mí me parece que ese es un gesto que está siempre inserto en las sociedades indígenas y en los intelectuales indígenas. Creo que nunca hay certezas. Y se pueden establecer temporalmente estas dimensiones de exterioridad solo cuando conviene. Yo creo que hay que pensarlo en movimiento y desde un lugar estratégico, creo yo. Con respecto a la división de las sociedades indígenas, pues yo creo que yo no soy la persona más idónea para hablar, pero voy a ser muy breve diciendo que creo que una estrategia de división que hay es justamente estos criterios de inclusión, cómo se piensan los criterios de inclusión y cómo incluyen y qué es lo que incluyen de lo indígena en el proyecto estatal. Reconocen una serie de símbolos, de formas,
pero excluyen las demandas por tierra y autogobierno. Digamos, pensemos cómo se podría generar ese tipo de relación. El Estado que se piensa así universal y autónomo, con una serie de debates y de demandas que hay con respecto de las sociedades indígenas, que lo que están pidiendo es que nada más no se metan a su tierra y no lleguen a mandar sobre ellos. Yo creo que ahí hay una problemática, y la forma de resolver la problemática es dar derechos, establecer una serie de derechos que incluyan a ciertas personas. Entonces pueden incluir a ciertos líderes, pueden incluir una representación de afrodescendientes o de mujeres, pero no se incluye la trama comunal. Porque sí, yo lo que he dicho en la conferencia en un principio es que hay que pensar lo indígena en trama comunal. Y si esa relación de paridad o de reconocimiento y de soberanía no se da en trama comunal, lo que nos encontramos es con una serie de líderes, o de, que se dicen representantes, que están en instituciones del Estado, pero que tienen más bien un proyecto personal y no un proyecto comunal. Yo es lo que podría decir nomás. Gracias. Las tres preguntas. La primera, ¿cómo es tan fácil de dividir? No estoy diciendo que es fácil o que van a lograr dividir, pero lo están haciendo realmente. Estamos en un periodo de derrota. Y cuando nosotros miramos el inicio del milenio, la primera década, fue una década brillante en el continente. Al contrario de otros continentes, vemos una serie de gobiernos progresistas llegando al poder, algunos desde la fuerza de los movimientos sociales. El caso de Bolivia es muy claro, y también, obviamente, Venezuela, tenemos Venezuela, tenemos Brasil, 2003, con Lula da Silva, Ecuador, etc. Cuando miramos la segunda década, es una década de retroceso. Es una década de luchas defensivas. La primera década parecía luchas ofensivas. Íbamos a reconfigurar el Estado. Íbamos a crear nuevos conceptos de desarrollo en términos de quechua, como suma causa, que está en el programa del gobierno, ¿no? Y ahora estamos en luchas defensivas. Mire lo que está pasando en Brasil. Es trágico cómo se pasó de un momento a otro. Por dos razones, a mi juicio. Por un lado, el imperialismo norteamericano estaba distraído en la primera década en el Medio Oriente. Regresó a América Latina. Y regresó en fuerza. Empezó con Honduras, después fue para Paraguay y ahora está ahí con las estrategias que están documentadas de desestabilización de tres países blancos, que son Venezuela, Brasil y Argentina. Y claro, otros se seguirán. ¿Por qué? Precisamente porque los Estados Unidos no pueden aceptar que hay estrategias nacionalistas sobre los recursos naturales en América Latina. No pueden, por ejemplo, perdonar a Dilma, que ha decidido que el presal, o sea, las grandes reservas de petróleo, no van para el mercado internacional de las multinacionales. Y sobre todo que parte de la renta creada sea para educación, para salud o lo que sea. No puede perdonar que Brasil, por ejemplo, quiere crear un banco mundial alternativo, que se está creando, de hecho, ¿no? Ya está creado. Fue creado en Fortaleza y ya tiene ahora la plata con Rusia, China, a Sudáfrica y Brasil. Entonces, está intentando de demonizar y destruir estos gobiernos. ¿Cómo podemos pensar que un gobierno es elegido y tres meses después se pide el impeachment en las calles de Brasil? O sea, este es el primero factor, desestabilización externa, errores de las élites nacionales, ¿Por qué? Porque realmente aprovecharon el boom de los recursos naturales, que normalmente son un boom de 10 años. Al final, los valores van a disminuir como el petróleo ya está y otros van a seguir. Entonces, no cambiaron el modelo de desarrollo. Lo que hicieron fue utilizar una distribución social muy fuerte. En Brasil, 59 millones de personas dejaron la pobreza. Pero sin sacar de los ricos. El problema de Brasil ahora es que para seguir con las políticas de redistribución es necesario buscar a los ricos. Y por eso van a desestabilizar. Y por eso, quiere Ecuador, que está en una crisis, con huida de capitales en este momento. Ustedes deben saber lo que está pasando en Ecuador. Bolivia está todavía mejor, por el tipo de producción de minería que hace, más estratégica quizás.
Pero les quiero decir que Ecuador necesitó de pedir un préstamo a Bolivia de manera solidaria. Y Bolivia lo rehusó. Y tiene reservas grandes. O sea, Hugo Chávez ya no está vivo. Y por eso este momento de alba, de solidaridad regional, se está desapareciendo. Y es por eso que se está creando una lógica neoliberal total en el continente que hace fácil realmente destruir los movimientos. No solamente el movimiento indígena, el movimiento de los campesinos sin tierra. Por ejemplo, en Brasil se intentó de considerar al MST como una organización terrorista. Y ahora el judiciario está de nuevo intentando eso. Los avances de la primera década están siendo destruidos por veces en las cortes conservadoras en muchos países. Y vemos eso en Bolivia y vemos eso de alguna manera también en Ecuador, con los papeles un poco vergonzosos del Tribunal Constitucional. Me duele mucho porque el presidente son de los dos países, son mis amigos personales. Entonces, ¿por qué se da esto que llamamos desconstitucionalización? La destrucción de las conquistas que fueron hechas. Claro que los casos son distintos. Ecuador es un caso dramático porque realmente cuando los logros constitucionales llegaron a la constituyente, de hecho el movimiento indígena ya estaba fragilizado, estaba muy fragmentado, porque eran las derrotas de Lucio Gutiérrez, ustedes se recuerdan, y aquí él habló de otra gran amiga, Nena Pacari. Es una derrota histórica, y por eso va a ser muy difícil reconstruir el gobierno. Claro, y esta es la promoción, como decía Gladys, tenemos embajadores indígenas como nunca en Bolivia, embajadores, gente, mismo en el gobierno. Pero las dirigencias, los derechos colectivos, la educación bilingüe controlada por las comunidades indígenas, las asociaciones de riego controladas por los indígenas, se están destruyendo en Ecuador para burocracias estatales. O sea, el Estado está penetrando, el Estado capitalista como nunca en estos países. Y por eso estamos en una fase de fragmentación muy fuerte y realmente lo que hace es eso, es que integra a la gente por el consumo, no por la ciudadanía. Y integra también por ciudadanía individual, como Gladys decía, no por la colectiva. No nada de derechos territoriales, nada de autogobierno. Nosotros tenemos ya 11 constituciones autonómicas indígenas que están construidas ya en Bolivia, pero no son homologadas hasta ahora. Y la plata que sería necesaria para ellas tampoco va a llegar. Porque al contrario, el Estado plurinacional se está transformando cada vez más centralizado. Es una paradoja total entre lo que está en la Constitución y lo que está realizando en la práctica. Entonces, esto es algo que nos merece un análisis muy fuerte. Traducción intercultural. Yo quería decirles que eso es donde, no me parece que donde deberemos trabajar más, y he trabajado un poco en eso, y le hablo de casos concretos. Por ejemplo, hace 2 años, cuando estábamos intentando, esta historia la he contado, algunos la sabrán, estábamos organizando el Foro Social Mundial en Tunisia, y Tunisia, como sabe, era el único, y hasta ahora el único, realmente, caso de suceso, de éxito, de una transición democrática, ¿no? Donde las mujeres, es una nota muy importante, han sido absolutamente cruciales para mantener esta transición. Les podría, después, ya no hay tiempo, pero en otro contexto podemos hablar del papel de las mujeres en Tunisia. Y entonces la idea era, como era la primavera árabe, que era éxito, entonces el tema va a ser derechos humanos. Y todos los movimientos sociales de América Latina y de África decían, no, ¿por qué no? Vamos a hacer derechos humanos. Y los colegas de Tunisia y del Magreb le decían, derechos humanos no. ¿Y por qué no? Porque para nosotros, derechos humanos es realmente un acto de imperialismo en nuestra parte norte de África. Y mucho movimiento no sabía lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, porque no ha leído la historia, es que cuando Napoleón invade Egipto y llega a Alejandría con sus barcos, en 1798 hace una proclamación que todos los jóvenes de este mundo y los más viejos deberían leer. Porque es una proclamación notable de imperialismo, de la modernidad en su mejor sentido, digamos, más pura esencia. Quiere decir, están diciendo que estamos invadiendo a ustedes y destruyendo los mameluques y vuestros jefes. Nosotros
estamos trayendo los derechos humanos. O sea, Napoleón lo dice así, la proclamación. Y ustedes pueden, hay un libro donde trato eso, que es Si Dios fuera un activista de derechos humanos, que está publicado también en inglés, que ahí hablo de eso. ¿Por qué fue posible? Entonces, tuvimos una discusión muy larga de cómo sería posible de el tema de derechos humanos es apenas un lenguaje, pero hay otras. Y después de mucha discusión llegamos al lenguaje dignidad. Y pues el tema fue dignidad. ¿Por qué? Porque dignidad aparece varias veces en el Corán y era muy importante para el Magreb, y porque dignidad es un concepto absolutamente fundamental, dignidad y respeto para los pueblos indígenas que estaban también. O sea, hicimos un poco de ver que los derechos humanos en su mejor pueden ser un lenguaje contrahegemónica de emancipación, pero es una entre otras. Y hablamos siempre, tiene un límite que nosotros no nos habíamos dado cuenta, es que nosotros hablamos solamente de derechos humanos. Nunca hablamos de deberes humanos. Hay otras culturas que realmente, sobre todo, hablan de deberes. Y es por eso, quizás, que hay bombistas suicidas en algunas culturas que son realmente bombistas suicidas para nosotros, obviamente, pero son mártires para sus familias. Y por eso hay que entender aquí también los límites de la traducción intercultural. No se traduce todo y, lo más importante, no se traduce. Sobre la violencia epistemológica, yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros tenemos, mismo con el lenguaje, no creamos el nuevo, sino desde el viejo. Los términos que tenemos, el lenguaje que tenemos. Hablamos de epistemología del sur, puede ser una receta. Y lo que sería para mí terrible es que vaya a haber cursos sobre epistemologías del sur. ¿Cómo fue el gueto de los estudios feministas? ¿Cómo fueron el gueto de muchas otras cosas, no? Lo que es una actitud insurgente para crear un poco rebeldía competente, que es lo que necesitamos. Hay demasiados conformistas y además incompetentes porque están resignados. Hay que crear rebeldía competente y para eso tenemos que ir por ahí. Pero si los libros tienen autores, ¿qué podemos hacer? Mira, eso es un proceso histórico. La gente es mucho más largo que nosotros.